Bien, el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, al parecer impidió esta tarde que los medios de comunicación estuvieran presentes en una reunión que sostenía con jubilados y con sindicatos. Eso fue allá en Bocas del Toro. Pedro Batista, nuestro corresponsal, los mantiene al tanto de lo que ocurre allá en ese sector del país. Pedro, ¿qué fue lo que ocurrió con el ministro? ¿A qué obedeció el enfrentamiento? De la tarde, cuando intentábamos dar cobertura a una reunión que se estaba dando con jubilados y pensionados en Changuinola, al momento en el que pues el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, pues mandó a una de sus funcionarias a que nos retiráramos del recinto donde se encontraban reunidos, manifestó que no podía estar ningún medio de comunicación dentro de este local donde se encontraban reunidos, la cual había una gran cantidad de SPI pues en la entrada, impidiendo el acceso a los medios de comunicación y pidiendo a las personas identificación como que si fuesen algún tipo de delincuente que estuviera entrando a este lugar donde se encontraban esta reunión. Luego señala pues que los jubilados también mostraron su molestia ante esta situación que impedía que nosotros diéramos cobertura a esta reunión que se estaba dando producto del cierre de puente que se dio en días pasados, donde están pidiendo mejoras en temas de, que aquejan a la comunidad. Pero vamos a escuchar parte de lo que señalan algunas de las personas indignadas también que fueron testigos de esta situación donde el ministro Carles prácticamente impidió que los medios de comunicación dieran cobertura a esta reunión que se dio hoy acá en Changuinola. Adelante. Multitud de gente quedó esperando al ministro, que ellos se iban a reunir con el ministro. Sin embargo, el ministro no participó donde estaba multitud de gente, sino llevó una reunión, una área secreta. No lo dejaron entrar al periodista. Aparentemente, nosotros estamos considerando de que como que se le está coartando derecho a la opinión pública. Graba su presidente Puente para que traiga el mensaje hoy, para que traiga informe hoy. Mandar al presidente Panamá para nosotros. Ahora no hay informe. En parte de lo que señalaba el ministro de Trabajo sobre esta, parte de las personas que estaban allí fueron testigos de que se nos impidió dar cobertura a esta reunión. Los jubilados, los sindicatos esperaban respuesta en el día de hoy, sin embargo no se dejó nada plasmado ante esta situación donde ellos anuncian que para los próximos días podrían estar bloqueando el puente sobre el río Changuinola nuevamente y tomando algunas otras acciones debido a esta situación pues que se dio hoy. Prácticamente todo un gabinete y un cordón de seguridad que se montó ante los medios de comunicación, sin embargo no se trajeron respuesta, impidieron total la cobertura de este medio y también de otros pues que llegaran al lugar a donde se estaba realizando esta reunión. Así que sin respuestas también para la población bocatoreña. Así que es parte de lo que podemos informar a esta hora, Mirna y amigos televidentes. Continuamos con más de Next Noticias a esta hora. Adelante. Ahora, Pedro, si me escuchas, ¿era algún reclamo en particular que tenían que presentarle al ministro? ¿Se había concertado ya esa reunión con el ministro o fue algo sorpresivo que ellos llegaron a ver qué pasaba? Correcto, ya se había establecido una reunión en un punto, pero sin embargo a última hora el señor ministro en conjunto con la directora nacional del IDAN, también habían representantes de CONADES y el director encargado de la Caja de Seguro Social, decidieron del sitio donde se había establecido esta reunión desde la semana pasada, el 9 de enero, donde ellos realizaron la manifestación. Esto fue el día lunes, habían acordado realizar una reunión el día de hoy, pero en la sede del sindicato, no donde en último minuto, pues ellos decidieron mover y escoger a ciertas personas que iban a estar dentro de la reunión. Los demás jubilados, los demás sindicatos quedaron por fuera de la reunión y no se les permitía a estas personas entrar, lo que pues cuestionaban de qué era lo que se estaba tratando dentro de esta reunión, porque no permitían ni que los medios de comunicación estuvieran presentes para poder dar cobertura y también poder entrevistar acerca de qué es lo que quedaba esta situación que se estaba dando. Así que sí se había comunicado, pero de último minuto se cambió esta reunión del punto y con un cerco total para las personas que llegaban pidiendo identificación y con una cantidad de obstáculos que se dio acá en Changuinola. Adelante.